Bueno, aquí también es muy similar, la visa es de un año, lo mismo que aplica para la E1, ¿no? Y se puede solicitar una extensión estando dentro de Estados Unidos con esta forma, la I-797. Y ojo, igual con la renovación. A mí cuando califican para la E1 y para la E2, me gusta más la E1. Porque la E1 dice que mientras sea repetitivo y constante, te la tienen que renovar. Y la E2 no. Es a criterio de él cómo está funcionando el negocio. Y eso es lo que lo hace complicado. ¿Sí? Bueno, aquí otra vez son muy similares los errores, ¿verdad? Porque se creen que tengas, que tu plan de negocios no lo seguiste y que no tengas en la renovación cómo explicar por qué no lo seguiste. ¿Qué creen que es más fácil, la primera visa o la renovación? La primera. Ahorita yo llego a tu empresa, oye, mira, soy un super vendedor, ok, me contratas y me das chance de un año. Todo lo que te dije, al año te tengo que demostrar.